En este nuevo video venimos siguiéndole la pista al concurso de belleza del momento, el Miss Grand Internacional 2021, el cual está a pocos días de celebrarse desde Tailandia, en donde ya las candidatas se enfrentaron a la temida entrevista con el jurado, y hoy hablaremos de las mejores vestidas. Sin lugar a dudas, el concurso tailandés es todo un impacto y su organización sí que sabe cómo destacar por encima de otras. Para esta etapa decisiva, cada una de las chicas escogió su propio outfit como es costumbre y partiendo de la idea de lucir frescas, cómodas, impactantes y derrochando seguridad, te presentamos a nuestras 10 mejores vestidas en este encuentro con los miembros del jurado y nosotros comenzamos con... Miss Grand Panamá, Katy Nairobi Caicedo. Esta mujer viene pisando cada vez más fuerte en el concurso y es que en cada evento nos ha enamorado por su estampa, seguridad e impacto escénico. Ella apostó a lo seguro y lo típico con un traje blanco de pantalón y chaqueta, pero no podemos dejar de lado que se vio totalmente impactante y lista para seguir enamorando. Sin lugar a dudas, Panamá estará dando guerra en la final. Otra que nos encantó fue Miss Grand Perú, Samantha Batallanos. Si algo hay que destacar de la peruana es su excelente arreglo y estilismo durante todos estos días de competencia, pues siempre nos da una buena imagen personal y eso es algo muy importante para una reina de belleza. En este caso nos mostró un vestido verde menta sencillo, pero totalmente adecuado para la ocasión y que la hizo ver fresca, segura y cómoda. ¡Excelente, Perú! La que sigue también nos impactó y ella es Miss Sudáfrica, Jeanne Van Damme. ¿Cómo nos viene enamorando esta chica? La africana fue muy inteligente, pues atacó su punto débil que es la estatura, usando un enterizo azul que siempre hace ver más estilizada la figura. Además, su arreglo personal con ese moño la hizo ver imponente y elegante. Definitivamente esta mujer quiere ganarse una corona en la final y lo está logrando. Otra que impactó fue Miss Grand México, Mariana Macías. Con este look, México logró un 10 de 10 y es que parecía una diosa con ese vestido azul cielo en satín de cortes asimétricos y ajustados a la cintura. La combinación perfecta fue su arreglo personal que la proyectó aún más. Ella sin duda sabe jugar con sus outfits y a pesar de tener rasgos muy fuertes, siempre se ve impecable. Otra que apareció muy bella fue Miss Grand Colombia, Mariana Jaramillo. Esta chica llegó con una estrategia a la competencia que particularmente o amas o odias, pues el Miss Grand Internacional se ha caracterizado por escoger chicas que sean show e impacto, pero Mariana viene dejando loco a todos con su elegancia, serenidad y frescura. Con un vestido color crema sencillo, realmente sigue jugando fuerte su papel de demostrar que se puede ver favorita en este sentido. Certamen sin necesidad de dar show. El hecho de presentarse sin una gota de maquillaje habla de su seguridad, su mensaje y su madurez. Cuidado con la colombiana porque su estrategia es increíble y está matando en Tailandia. Otra que está en esta lista es Miss Grand República Dominicana, Stephanie Medina. Ella es otra de las chicas que sabe cómo vestirse, qué le queda bien y cómo puede dejar a todos temblando por ella. Para este encuentro con el jurado, la morena de fuego de la competencia se fue con un traje color rosa de cortes modernos con algunos apliques en color plata y un cinturón en tonos metalizados que la proyectó al mil. El porte de esta mujer es innegable y su conjunto es por mucho de los mejores. Ella está muy cerca de la corona dorada. La siguiente que nos impactó fue Miss Grand Cuba, Geisel Balián Ferrer, otra caribeña que viene arrasando y en este caso no se quedó atrás. Pisó la entrevista con un vestido blanco a la altura de las rodillas, muy elegante, el cual resaltó. Su estilismo fue impecable, pues se veía divina. La cubana ha dejado claro que quiere la clasificación y se la ha ganado a pulso, toda una morenaza de lujo.
Seguimos con mis grandes Países Bajos, Natalie Jasmine Bombelsada. Fue la europea más elegante de esta velada. Con este vestido rosa viejo, bastante recatado y muy elegante, Natalie deslumbró a todos, pues el protagonista de su look fue su rostro, que era imposible no voltear a ver. Ella viene pisando fuerte y en cada reto que ha enfrentado ha logrado hacerse notar por luz propia. Divina. Continuamos con Miss Grand Indonesia Sophie Louise Rogan. La asiática apostó por la simplicidad y la comodidad al llegar con un enterizo en tonos rosa en degradé que la hizo ver increíble. Ella es otra de las candidatas que ha demostrado versatilidad en todo sentir con sus looks, pues sabe que le queda bien y eso es importante en una reina de belleza. La última es Miss Grand Ecuador, Andrea Aguilera. Con este vestido negro ajustado de una manga larga y a la altura de las rodillas, la ecuatoriana deslumbró con su belleza. Y es que no podemos negar que se vio correcta para la ocasión. Será de las más esperadas de la noche final y podría estar cerca de ser la sucesora de Avena Apiad. Así es como llegamos al final de este top. Queremos conocer tu opinión, por lo que te invitamos a que nos dejes saber en la cajita de comentarios cuáles fueron tus favoritas en esta presentación de la entrevista con el jurado del Miss Grand Internacional 2021. Te invitamos a mirar todos nuestros próximos videos, ya que estaremos publicando mucho contenido sobre tus certámenes favoritos en estas próximas semanas. Yo soy Fátima de Caires y nos vemos en un